Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca en la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Que canten de alegría las naciones, porque rico es el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El agua pura donde la mañana da a los ojos el brillo de la vida, y el alma se despierta cuando escucha que el ángel dice: Dios lo resucita. Como quieren las venas de mi cuerpo ser música, ser cuerdas de la lira, y cantar, salmodiar como los pájaros en esta Pascua Santa la alegría. Mirad con su Cristo transparente en medio de los hombres se perfila. Su cuerpo humano, cuerpo del amigo, deseado serena compañía. El que quiera palparlo a mí se acerque, entre con su fe el hombre que humaniza, derrame su dolor y su quebranto, de riendas al amor su gozo diga. A ti, Jesús ungido, te ensalzamos, a ti nuestro Señor que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo.
cantaremos danzando, Jerusalén, ciudad de Dios. Todas mis fuentes están en ti, aleluya. Me has sentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Me preguntan glorioso para ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Mis feos niños y etíopes han nacido a ti. Se dirá de Sion uno por uno, todos han nacido en ella. Yeah.
Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que había en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Os lo aseguro, con toda verdad, el que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor.
glorifiquemos a Cristo resucitado y siempre presente en su iglesia, y supliquémosle diciendo: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, tú que vives por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder invencible y muéstranos la bondad de Dios Padre. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Quédate con nosotros, Señor. Confírmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Quédate con nosotros, Señor. Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios y por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado con más plenitud la grandeza de tu amor, concédenos, ya que nos has librado de las tinieblas del error, que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la presencia salvadora de Jesucristo resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Espíritu. Esta Santa Misa la estamos ofreciendo por todos y cada uno de ustedes, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Le pedimos al Señor que siempre permanezcamos en comunión con Dios y con nuestros hermanos. También pedimos a Dios por Hassan Ali Soto, que le pida a Dios nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, que le ayude en su salud. También pedimos por nuestros directores y vuestros difuntos de la Basílica y del Camino. De una manera muy especial, le pedimos al Señor que por intercesión del Señor San José, Él nos proteja y nos defiende de todo peligro. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días de que, por gracia tuya, la hemos experimentado más plenamente para que, libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros,
que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y camina junto a ese carro». Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». Él le contestó: «¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?». Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: «Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra?». El etíope le preguntó a Felipe: «Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro?». Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante y llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: «Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices?». Felipe le contestó: «Ninguna, si crees de todo corazón». Respondió el etíope: «Creo que Jesús es el Hijo de Dios». Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanza. Sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Thank you.
bajada del cielo, dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Escuchemos con atención lo que nos dice Jesús, porque es la manifestación máxima de su amor por nosotros y porque es vida para nosotros. Jesucristo nuestro Señor nos dice: yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Yo soy el pan vivo. Jesucristo nuestro Señor no solamente nos da vida, sino que es la vida. Así nos lo ha dicho varias veces: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que ha bajado del cielo, es el único engendrado del Padre, que se ha hecho hombre en las mismas entrañas de María, por obra del Espíritu Santo.
el mismo que predicó y pasó haciendo el bien a todos los hombres, el que entregó su vida por nosotros. Y nos dice, tomen, coman, porque esto es mi carne. El mismo que resucitó y subió a los cielos, que nos envió al Espíritu Santo. Yo soy el pan bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. No solamente nos habla de tiempo, sino de calidad. Participamos de la vida divina. El Espíritu Santo nos eleva a un nivel divino. Nos incorpora al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, este cuerpo místico de Jesucristo. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, la carne de Jesús, el que se ha hecho pobre como nosotros, para que el mundo tenga vida. El mundo, todos los hombres estamos llamados a vivir en Cristo Jesús y tengamos vida, vida en abundancia. Pero para esto es necesario, pues, que nos demos cuenta que Jesucristo nuestro Señor nos invita a todos nosotros a que participemos de su vida. Somos libres, nos ha creado libres Dios nuestro Señor. Por eso es necesario primero una participación consciente y activa de nuestra parte. Es un encuentro de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Como lo acabamos de escuchar en la primera y segunda lectura. Un encuentro con Dios. Nos dice Jesús, si el Padre no nos atrae hacia mí, no podrá creer en mí, no podrán venir conmigo. Si el Padre nos atrae hacia Jesucristo nuestro Señor, a través del amor, a través del amor. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes del amor que Dios nos tiene. Todas las cosas, todas las personas nos hablan de Dios. Ahí lo encontramos, sobre todo en su palabra. Es un encuentro personal con Dios. Y este encuentro personal debe ser consciente, activo. Jesús nos habla, nosotros le escuchamos y también le respondemos. Y le respondemos con nuestra fe, como tanta gente lo ha dicho. En la primera lectura, el etíope dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y precisamente después de la fe, vienen los sacramentos, como lo hemos visto en la primera lectura. Este hombre etíope tiene la fe y pide el bautismo. Nosotros, escuchando a Jesús, y tenemos fe, ojalá que también podamos decirle al Señor, danos de ese pan, que es Jesucristo nuestro Señor. Danos de ese pan, que es Cristo Jesús. Y así podremos recibirlo en la Sagrada Eucaristía, en la comunión. Es lo que nos pide precisamente la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Que participemos activamente en la celebración eucarística. Con la fe, la esperanza y la caridad, el amor. Respondiendo a las oraciones, oremos juntos. Y así lo hacemos en la celebración de la Santa Misa. Y sobre todo,
con la comunión, con la comunión. Este también es signo de vida eterna para nosotros. La Santísima Virgen María de Guadalupe es precisamente el sagrario viviente de Jesucristo el Señor. Y la mujer eucarística llevó en su seno a Jesucristo nuestro Señor. Y se presenta de pie ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ella lo sigue evangelizando a través de la flor y que él canta. La belleza, la armonía, el ritmo, es decir, el amor. Ella nos dice: yo les doy todo mi amor, dice amor en Jesucristo nuestro Señor. Les doy todo mi amor, amor de madre. Ella nos ha engendrado también a nosotros. Por eso, digámosle al Señor Jesús, como le decimos cada vez que comulgamos: oh sagrado banquete, en el cual se acuerda de la memoria de tu pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de nuestra futura gloria. Guardemos un momento de silencio y escuchemos al Espíritu Santo que nos dice a cada uno de nosotros. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro Redentor, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos, para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Para que nuestros familiares, amigos, difuntos, participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Por Hassan Ale Soto, que pide a la Santísima Virgen por su salud y que Dios le dé la fortaleza para que le recupere esa vida de alegría. Oremos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Yeah.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por esto, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que viste reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con el misterio celestial, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los jueves llevamos en procesión a Jesús sacramentado hacia su capilla, para que lo podamos adorar durante el día. Mientras va pasando delante de ustedes Jesús sacramentado, hacemos un signo de adoración que puedan felicitar. Lingua gloria si corporis misterium sanguinisque preciosi quen in mundi prestium fructus ventris generosi recet fudit gentium. Nobis datus, nobis natus, et intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, mido clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civus turbe duodene, seda suis manibus. Verbum caro panem bellum, verbo carmen epicit, quidque sanguis Christi melur, existentius deficit, affirmandum consincerum, sola vitae suficit. Cantemos al amor de los amores.